Hola a todos y todas, aquí Juan Olitos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de la saga Dragon Ball Z Team Training, la serie. Vamos a ver como bien en el capítulo anterior nos pasamos a la Torre de los Dioses, que se llamaría algo así como Boss Tower, nos enfrentamos al rival allí, lo derrotamos y desvelamos el misterio que estaba pasando en esa torre, que supuestamente estaba llena de fantasmas, de picolos daimaos y todo eso, ¿no? Bueno, en el episodio anterior lo podéis ver. He capturado algún que otro luchador, como Dabra, por ejemplo, en Babidizón. Ahora iremos para allá, ¿vale? Ahí iremos a Babidizón. Y algún que otro luchador también. Y algún que otro luchador también no me he capturado. En Babidizón he capturado a Dabra. He capturado a Yakon, como veis. A un Cell Junior, aunque este no hace falta ir a la zona Safari para capturarlo. A un Barter, a un Jinx, a un Chaos también he capturado. A Trunks Niño, a Goten Niño, a Zangia y a Pui Pui. También he capturado a este inútil. Estos son los nuevos luchadores que he ido pillando por mi cuenta. A Bulma, al final decidí, amigos, derrotar a Bulma por mi cuenta, sin grabar, fuera de cámara. Porque en el episodio anterior ya visteis cómo era Bulma y me di una paliza. Pero la derroté gracias a Dabre y algunos más. Total, que los luchadores que tenía Bulma eran los Cell. Eran todos Célula o Cell en todas sus formas. Primera, segunda y tercera. De todas formas no vais a perder nada porque como yo tengo un Cell, cuando evolucione veréis cómo es el Cell perfecto. Vamos a ir a Babidizón a conseguir la M.O. Surf. Que nos irá muy útil más adelante. Y en la Babidizón lo único que vais a encontrar son Pui Pui, Yakon y Dabras, de luchadores raros. También hay Saibamens, Barters y Jits. ¿Ves un Dabra? Como veis, tenía que capturar a un Dabra. Por algo se llama Babidizón. Tenía que haber salido un Majin Vegeta aquí. Ups, me he equivocado, aquí no es. De nuevo me sale otro luchador. Otro Dabra. Otro Dabrita. Mira, un objeto. A ver. Perfecto, bebida Z. Te cura toda la energía. Vaya por Dios. Un Yakon. Que ya tengo. Ya he atrapado a un Yakon. Y espero que os guste esta nueva parte. Pero vamos, estoy deseoso ya, amigos, en serio. Estoy deseoso de que acabe ya. De terminar ya la serie porque se hace muy pesada, la verdad. Se hace muy pesada porque, aparte de tener todo el poco apoyo que tiene la serie, hacer una serie cuesta trabajo, tiempo y más comentado. En mi caso, comentar un vídeo en silencio es bastante complicado, si no ya habéis comprobado en el episodio anterior. En el episodio anterior hubo mucho ruido y no me apetecía repetir todo de cero por eso. Vamos a coger el objeto que hay aquí, amigos. Es unas botas de batalla. ¿Para qué servirá? ¿Para qué sirven esas botas de batalla? A ver. Un ítem. Maldito inglés. No sé para qué serán, pero vamos. No sé para qué servirán, es lo malo de esta dichosa ROM que está en inglés, y mi inglés no es muy bueno. Vamos a por la Mio Sur, amigos y amigas. Otro Dabra. De hecho, en el agua también, compañeros. En el agua solo vais a encontrar. Solo vais a encontrar Aquas. Yo creo que es el único luchador donde va que aparece en el agua. No creo. No hay ningún otro luchador diferente a Aqua que sea acuático. Que aparezca en el agua, solo ese. Pero aquí solo aparece Aqua, nada más. Pescando, surfeando, solo sale Aqua, un Barter. Pero como ya le tengo, paso de capturar otro. Lo importante es ir al grano, antes de que se me acabe el tiempo. Hay que ir al grano. A Babidizón. Vamos a hablar con el Panoli este. Sí. Gracias. También por mi cuenta, amigos, también por mi cuenta, que han cogido algunos objetos de la zona, incluido los dientes de oro del guardia, para que me dé la M.O. Pues.
Continuemos. Y bueno, Bulma, pues lo que os he dicho al principio, que el aire consigue derrotar muy fácilmente ahora esta vez, pero por mi cuenta, porque no voy a mostrar otra vez lo mismo, otra vez luchando contra Bulma y tal. En el episodio anterior ya visteis cómo me derrotó la cabrona, pero vamos. Tampoco voy a hacer el 100% de la serie ahí haciendo acción tras acción. Si tengo que entrenar, no lo voy a hacer en cámara. Si tengo que coger algún objeto para continuar, no lo voy a hacer tampoco en cámara, a lo mejor. Haré el modo campaña, el modo historia y justo. El modo campaña y luego lo demás entrenamiento y todo, pues para... fuera de cámara. ¿Ves? También sale en Geese, que ya tengo también un Geese. Como la Dragon Ball y Jigger. Y un Pui Pui, me ha salido un Pui Pui. Lástima que no tengo un Vegeta. Vámonos. Se acabó el tiempo, perfecto. No. Pero bueno. Ahora vamos al guardia. Vamos a ir al guardia, amigos y amigas. A entregarle el diente de oro. Para que nos dé la MO fuerza. Mira, hoy en el capítulo de hoy, dos MOs en una. Dos MOs en una. Toma, los dientes de oro del guardia. Sí, en inglés. La MO. Gracias, señor abuelo. Y ahora sí que sí, vámonos a Cápsula Corporation. En Ciudad Azulona, en West City. A por Pilar, de nuevo. Vámonos a por Pilar, de nuevo. Ups. Vámonos a por Pilar, de nuevo. Hay que derrotar Cápsula Corporation. Vámonos a derrotar a Pilar, de nuevo. No hace falta luchar contra todos, pero contra este sí que hay que luchar. No hay más remedio que luchar contra este. Porque luego hay que ir a pasar por allí. Bueno. Yo creo que este es el noveno episodio, amigos. Es el noveno episodio, Kamehameha. Y a ver si evolucionas a forma final. Final Smash. No es eficaz, pero es igual. Me la cargo igual. Adiós, Biomen. Otro Biomen. Vamos a enseñaros a Dabra. Que le capturaba ahí en Babidizo. ¿Eh? ¿Qué os parece Babidi? La zona de Babidi tiene muy buenos luchadores. Tenemos Sword. Espada. Un solo golpillo. Y me va a sacar a Biomen. A ver, Freezer, a ver si haces algo, amigo. Vamos, Freezer. No creo que haga nada, porque con lo poco que aguanta el capullo... venga. Hago en. Tengo que poner repartir experiencia a Freezer porque... necesita, vamos. Masenko. No creo que cueste tanto derrotar a un Biomen de mer. Golpe cabeza. Y otro Masenko. Y se va al carajo. Vale, gracias por el dinero. Aquí luego tendremos que usar el S para pasar, si no, no podemos avanzar. Objeto. No tengo alguna cosa. Bola amuleto, mira, pues sí. No, a usar no. Se lo voy a enseñar. Se lo voy a llevar. Así me dan más money. Senzu. Es que no sepa qué de... problemas de estado puede ser, ¿no? Hasta que no tenga la llave eléctrica o electromagnética no puedo. Hola, guapú. Ah, aquí ya hemos estado. Pues sigamos avanzando. Hasta donde llegue el cansino. Otro objeto. Directo X. Hombre, yo creo que entrenando viene bien también. Viene bien también entrenarse un poco, sobre todo para Pilar, que tenga los tendrá más fuertes ahora. Y me envía un Hachan.
Kamehameha. Un golpe crítico y Hachan cae al primer golpe. Team Pila me envía a otro Hachan. A Freezer le voy a tener que entrenar un poquito más, ¿eh? Por mi cuenta, digo yo. Por lo menos que acá sea su tercera forma. Y sea más útil. Voy a hacerle un Light Granada. Pues la ha hecho bastante ocupita, ¿eh, amigos? Qué remedio, le tendré que hacer un vuelo. Hachan ha fallado. Muerto, Hachan. Y me envía otro Hachan. Jolín, con los Hachanes. Venga, Freezer. Vamos a pasar esto un poco rápido. Por cierto, mi Wanda ha subido al nivel 22 y no ha evolucionado. Eso significa que... ¿Vale? Qué poca experiencia me dan estos patetringas, estos sus. Me dan muy poca money. Y me dan muy poca experiencia. En las cajas también suele haber algo. Vamos a ver si tiene... Sí. Pasando rápido. Porque no me voy a enrollar aquí con todos los luchadores. Voy, pay, pay. Ataque rápido. Vamos, joven Gohan. Ese ataque es muy fuerte. Sí, al nivel 22, pero a ver. Por Dios, Freezer. Nada, no evoluciona el puñetero Freezer. No evoluciona todavía. A Capsula Corporation hay que salvar en lugar de... Oh. Vaya, por Dios. Que sí. Pues vamos a pasar estos combates... Bueno, vamos a dejar este normalito. Pero no voy a poner todos a nivel normal. A pasarlo despacio. Porque se me hace el vídeo muy largo, amigos. Se me hace el este muy, muy largo. Un C17. Y Freezer no le duraría ni un segundo. Vamos, Gohan. Escudo de energía. A ver si evoluciona Super Saiyan. Cuidadito, Dragon Rush. Ese ataque también es muy fuerte. De nada, y gracias por el dinero. Continuemos avanzando. Oye, ¿dónde estará la llave magnética? Ah, creo que ya la encontró, me da a mí, ¿eh? Ya me acuerdo, yo estoy cerca. Este vamos a pasarle rápidamente. Solo tiene una de más. Sí, Bullón y qué. Esta me quiere paralizar, esta bola de masa. Venga, hombre. Muere ya, más asqueroso. Al nivel 31, oye. Ahora hay que hacer esto. ¿Por qué hay que hacer esto? Pues para hacer esto y coger el objeto. Que ya tengo la carca ahí. Vamos a luchar con este panoli también. También es rápido. Todo bien. ¿Dabra? Mierda. Ha quitado tanto con un solo golpe.
Oh, la verdad está muy chetado, yo creo, Equipo Pilar ha perdido. Eso, Toxi. Pues bueno, amigos, vamos a curarnos al centro Pokémon, a mi ser imperfecto. Aunque ya tengo la llave para abrirlo. Ya puedo abrir todo. Ya puedo abrir todo en la cesta. Vamos a coger este objeto. Vale. Otra bebida de Satán. Este creo que luchaba, ¿no? Sí. Había un C14. Pues no sé, Voy a curarme. Vamos, Edu. Cúrate un poco. Que por cierto, la Bulma me ganó por eso. La Bulma me ganó por el 6-6. No hacía nada más que usarlo una y otra vez. Y por ahí me derrotó. Con su célula segunda forma. Energía shot. La putada, que me tengo que enfrentar al rival antes de llegar a Pilar otra vez. Amigos y amigas. Y como me dé paliza. Me va a enviar a C-Kimpi. La ola. Demos a veros. Ola de energía. Otra de Mosavers. Y él le hace un Sukan porque como va a fallecer, el Niga. A tomar por saco. Gracias, científico José. Bueno. Vamos para abajo. Mierda. Quería ver lo que había ahí. Nada, este es rápido. Vamos a pasarlo rápido. Sí, Freezer, a ver si subes ya. Venga, Freezer, cárgate a un luchador por tu cuenta. ¡Oh! ¡Ha conseguido! Se ha cargado un luchador por su cuenta. Encima tiene 5, ¿sabéis? Amigos, encima tiene 5. Sí, muy bonito. ¡Hadrum! Pues un ataque de tipo lucha. Seguramente a lo mejor el joven Juan evoluciona a nivel 32. Con un Mach Punch suficiente, que es eficaz el golpe. Y Trump no aguanta nada. Golpe crítico encima. Sí. Bullón. Ah, ya nos quedamos con este. Y tiene intimidación esta basura. Toma energía, puñón de energía. Otro puño de energía. Golpe cuerpo. Y me paraliza. Eres un cacas. ¡Ay! ¡Ah! Por lo maté que no, ni me han matado. ¡Bullón! Sí. Gracias por el dinero. A ver, espero que no me encuentre ningún otro cansino más. ¡Date la vuelta! ¡Buah! ¿Por qué me tienes que dar, darte la vuelta? ¡Inútil! Tienes que dar la vuelta al basura. Nah.
Muchas gracias, Kakash. No. Científico mugroso. No te digo, que Dabra está muy chetao, ¿eh? Dabra está muy chetao, amigos. Nivel 29. Basura, pesado, inútil. Y luego total para nada. Buah, es igual, vámonos a... vamos a abrir esto. Bueno, vamos a curarnos, amigos. Vamos a curarnos. Mierda, no me acordaba de ese. Me cago en todo lo que se maneja. Cago en todo. Ay, Dios. No, venga. Sí, sí, intimidas a tu padre si quieres. Venga, picola, no mejoró, santa. Oh, mamma mía. Qué asco de luchadores pesados. Al 27 picolo, vale. Que te zurzan. Vámonos abajo a curarnos primero. Voy a usar una cuerda huida. Quería reservarlas para más adelante, pero vamos, no. Despertar, no. Una nube quinto. Una nube quinto. ¿Dónde estás? Aquí. Vámonos a curarnos y vámonos a la grano. Estoy por dejar a Freezer y usar otro luchador. Freezer no me va a ser muy útil. Necesita más entrenamiento. Pues pues, que está en nivel 30 por Freezer. Bueno, vámonos al grano. Y en la arriba no anda por saco. Na, na, na. Vámonos a un momentito, amigos. A ver, va, continuemos, perdonad. No bajes. Bueno, vamos a ir por aquí. No. Aquí no es. No se arribe. Aquí tampoco. ¿Dónde era? Ya me habré hasta pasado si quieres. ¿Eh? No, tampoco es por aquí. Aquí es. Aquí sí. Vámonos a luchar contra el cansino del rival. Vamos a luchar con el pesado del rival. Vamos a luchar con el pesado del rival. Ataque de tipo luche. Uy, uy. A ver, cruzamos los dedos. No quiero luchar contra usted. No. Es que no quiero luchar contra ti. Inútil, no quiero luchar. Entró a todos lados. Ya creo que me va a dar una buena paliza, ¿eh? Shukan. Creo que me va a dar una buena paliza. Eso es algo así como Epitei, no sé. Y encima aumenta la velocidad. Eso me pasa por no entrenarlos. Sí, sí, mira lo que voy a hacer yo, si es que me dejan. Campeón. Vamos, lo primero, tu velocidad te va a quedar mermada, coleguilla.
Vaya, no se pique. ¡Vámonos! ¡Bola de la abuela de la muerte! Está muy... Está súper eficaz, sí, sí. Pero la verdad es muy chato, Siguiente, Zorbon 2. ¡Vamos! La forma fea de Zorbon. Uf. Está muy, ¿eh? El rival tiene rivales muy duros, amigos. No sé si podré derrotarle. Esto me pone el puño mareo. Ahora te voy a hacer fallar un vuelo a Posca, Panoli. Y si tiene a Faru, dame por muerto ya. Golpe crítico. La CPU siempre usa golpe crítico. No sé cuál sacar. Necesitaría más entrenamiento. Energy Punch. ¡Me cago en el... Otro Energy Punch. Vamos a sacar una Faru. Venga, Gon, quítale lo máximo posible a este mono. Buah. Aquí ya arriba se ha puesto muy chungo, Amigos, se ha puesto muy chungo. Muy difícil. Vamos a paralizarle. La verdad es que ese golpe es bastante duro, Eso. Y si me derrota el rival, me va a servir como entrenamiento. O Zoro muerto. Al nivel 30. Super C13. Uf. Oje. Ay. Nivel 35, amigos, nivel 35. Y el último que tiene es a su Goku Super Saiyan 3. No está mal. Mierda. Venga, Juan, Kamehameha. Venga, hombre, no me jodas, Juan, tronco. Sí. Si me va a ganar por los pelos. Mierda. Nada, yo he perdido ya, amigos. Qué buena, has tenido una potra. Necesita un luchador de... Necesito un luchador de movimientos de tipo lucha bastante potentes. Nivel 25, nivel... A ver... ¿Qué movimientos tiene? No. Shukan, no tiene ni ataque de tipo lucha para el maldito... vamos a intentarlo otra vez. A mí el dinero me da igual, la verdad. Si soy sincero, a mí el dinero me da igual, amigos.
Los tomo 6 de acelerando. Como en el rival tocando los cojones. El rival tocando los cojones. Vamos, joven Guan. Sí. Inútil. Eres un pesado. Venga ya, que te pide. Que te pide, chaval. Que te pide. No, ¿qué pasa? Bueno. No. ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices, rival de mierda? Me da igual, las veces que me derrotes, te voy a acabar derrotando. Un golpe de mierda y te mate la sala. Bueno, pues vale. Pero no tienes un ataque de tipo lucha. Me da igual. Pues voy a volver. Es que me da igual a veces que me derrotes. Voy a ir a por ti sí o sí. Me da igual a veces que me derrotes, pero tú vas a caer, rival de mierda. Te estás incordiando, siempre estás molestando. En todos los juegos de Pokémon estás molestando. Solo molestas. Incordias. Que no, hombre, que no. Que no. Que dejes de hacer trampas. ¡Mi Dios, qué tramposo! Sí, cuando el Super Saiyan, a ver si evoluciona de una vez. Esto vamos a pasar rápido ya. Y me mata con un solo golpe, pero qué tramposo. Es que es tramposo. Más trampas no puede ser, Dios. Qué tramposo de mierda. Puto tramposo de mierda asqueroso. Es que es tramposísimo, vamos, amigos. Muy tramposo. Luego este mierda de un pisotón te deja hecho polvo. Claro. Claro que sí. Vale, igual, me sirve de tratamiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sacas a tu Super Saiyan 3, mierdoso? Otra vez derrota. Que me da igual, que nos acabas derrotado sí o sí. O si no, amigos, lo dejaremos aquí. Yo creo que vamos a dejarlo aquí, amigos. Yo creo que sí. Por privado, voy a entrenarme más y voy a derrotar a ese mierdas. Y una vez derrotado el mierdas este, el rival pesado,
continuaremos con Pilar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio, porque si no me voy a tardar mucho tiempo y paso de perder el tiempo. Cuando haya derrotado al rival, continuaremos. Espero que os haya gustado. Y aquí me despido. Chao, 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 chao. Let's go!